Buenos días. Hoy tenemos el honor de tener aquí a Isaac Plana, profesor de la Universidad de Valencia. Es compañero de muchos de nosotros, es un especialista en optimización combinatoria en general, en problemas de rutas en particular, y hoy viene a hablarnos de problemas de drones. Aunque está en la Universidad de Valencia, llevamos muchos años compartiendo eventos, compartiendo proyectos, así que pensamos que el seminario de hoy sea la continuidad de mucho trabajo junto. Si queréis seguirle, todo lo que va a hablar hoy y muchísimos temas más relacionados con rutas, tiene un montón de publicaciones, ha trabajado con muchísimos profesores internacionales, así que bueno, su experiencia en temas de rutas es de sobra reconocida. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, te cedo la palabra y vamos a disfrutar con lo que nos cuentas. Muchas gracias, Mercedes, y gracias por invitarme y tener la oportunidad de estar por aquí, que siempre es agradable. Bueno, lo que voy a presentar hoy es un trabajo que hemos estado haciendo en Valencia en los últimos 6-7 años. Siempre nos hemos dedicado a los problemas de rutas por arcos, principalmente, y estos últimos años nos hemos centrado en un tipo especial de problemas de rutas por arcos, que son aquellos que se realizan mediante drones. Es un trabajo que iniciamos. Bueno, junto con Ángel Corberán y José María Sánchez, que son mis colaboradores habituales, y además con James Campbell de la Universidad de Missouri, que es también un experto en rutas, muy reconocido internacionalmente. Y durante este tiempo se han incorporado también dos estudiantes de doctorado, Paula Segura, que acaba su tesis, les defiende su tesis ya dentro de unos días, y últimamente ya también Teresa Corberán, que está iniciándose también en estos temas. Bueno, primero introducir un poco los problemas de rutas por arcos, después qué hace especial los problemas de rutas por arcos con drones respecto de otros problemas de rutas por arcos tradicionales, y luego presentaré varios problemas que hemos ido estudiando sin entrar en muchos detalles técnicos, simplemente para dar una idea un poco de todos los temas que hemos estado tocando últimamente. El problema de ruta de vehículos, todo el mundo conoce el TSP, que es el problema más conocido de rutas de vehículos. Este es un problema de rutas de vehículos por vértices, ¿vale? Donde tenemos una serie de puntos, ciudades y unas distancias entre ellos, y queremos encontrar lo que llamamos el tour, que es un camino cerrado que pase por todas esas ciudades y recorra la menor distancia posible, ¿vale? Tenemos esos puntos, un vehículo, y el vehículo ha de pasar por todos esos puntos. Y que la distancia total o el tiempo total o alguna otra medida sea la mínima posible. Normalmente lo definimos sobre un grafo con un conjunto de vértices, que son las ciudades que hemos de visitar, y un conjunto de aristas, que son los caminos de una ciudad a otra. Además, se supone que ese grafo va a ser completo, es decir, que existen todos los caminos entre todos los pares de ciudades. En general, los problemas de vehículos por vértices se tratan de buscar una o varias rutas que visite una serie de puntos donde están nuestros clientes y que cumpla una serie de requisitos, que pueden ser capacidad de los vehículos, duración máxima de las rutas, ventanas horarias de servicio a los clientes, etcétera, y que sean óptimas respecto de algún tipo de medida, tiempo, distancia, emisiones, beneficios, lo que sea. En cambio, en los problemas de rutas por arcos, que son los que estudiamos nosotros, no tenemos clientes que están situados en puntos que hay que visitar para descargar un objeto, un pedido, sino que el servicio lo vamos a realizar al recorrer un determinado número de calles o carreteras, ¿vale? Esto tiene aplicaciones, por ejemplo, en el reparto de correo, donde hay que recorrer toda la calle para entregar el correo en todas las casas, o en la recogida de basuras para recoger los contenedores, o retirada de nieve, hay que recorrer la calle para retirar la nieve, en patrullas de vigilancia para hacer los recorridos de las patrullas o en el mapeo, en esos coches de Google Maps que van tomando fotos por ahí, han de recorrer todas las calles para tener un mapa completo y muchas otras aplicaciones. El problema básico, el equivalente al TSP, pero en rutas por arco, sería el problema del cartero chino. Entonces tenemos un grafo no dirigido con unos costes asociados a recorrer cada arista y queremos encontrar una ruta que pase por todas las aristas al menos una vez, ¿vale? Con un coste total mínimo. Aquí, a diferencia del problema del TSP, el grafo no tiene por qué ser completo, ¿vale? Pueden faltar aristas. Si esto representa el mapa de una ciudad, pues no hay calles entre todas las intersecciones.
Es un problema que además no es NP difícil. Realmente, si todos los vértices son incidentes con un número par de aristas, se puede, lo que llamamos un grafo euleriano, se puede recorrer, encontrar una ruta que pase exactamente una vez por cada arista. Y si hay algún vértice que no es incidente con un número par, sino con un número impar, simplemente lo que tenemos que hacer es buscar las aristas que hemos de duplicar para conseguir que el grafo sea par, sea euleriano, con coste mínimo, un problema de emparejamiento o matching. Entonces, por eso, simplemente resolviendo el problema de emparejamiento, resolvemos el cartero chino y no es NP difícil. Y en este caso, la gran diferencia es que, sobre todo en lo que nos importa respecto, como veremos después en los drones, es que el grafo no tiene por qué ser completo. Un poquito más allá del cartero chino tenemos el problema del cartero rural. Y la diferencia es que ahora no hemos de pasar por todas las aristas, sino solo por un subconjunto de ellas, lo que llamamos las aristas requeridas, que serían las que he pintado en rojo en este grafo. Vale, entonces, la ruta solo es obligatorio que pase por esas aristas rojas y las verdes son opcionales. Podemos pasar si nos interesa y si no, no. Este problema ya es NP difícil, a diferencia del cartero chino. Y podemos combinar rutas por arcos y rutas por vértices. Podemos tener algunas aristas que sea obligatorio recorrer y también algunos vértices que tengamos que visitar para hacer algún tipo de servicio en ese vértice. Por ejemplo, en este grafo, pues las aristas rojas son las que requeridas que hemos de visitar, de recorrer, y este vértice rojo es el vértice requerido que llamamos, que es el que es obligatorio visitar. Entonces, buscamos una ruta de coste mínimo que pase por todas las aristas requeridas y visite todos los vértices requeridos al menos una vez. Este es el problema general de rutas, o GRP, porque combina vértices y aristas en el mismo problema. Bien, hasta no hace mucho siempre considerábamos que estos problemas de rutas se realizaban mediante vehículos tradicionales, terrestres, camiones, motos, bicicletas, lo que fuera, pero son vehículos que tienen que viajar por la carretera. Últimamente, con la aparición de los drones y el desarrollo de drones cada vez más evolucionados, pues están apareciendo los problemas de rutas con drones y hay empresas importantes que están ya utilizando drones para sus servicios, que tipo Amazon o DHL están utilizando ya drones para entregar mercancía. Entonces, utilizar drones tiene una serie de ventajas obvias. Una es que no están limitados a la red de transporte. Un dron no tiene por qué viajar por la calle. Puede viajar por el aire y puede viajar de cualquier punto, salvo que haya edificios muy altos o problemas con la orografía, pero en general puede viajar casi por cualquier sitio. Además, tiene un coste reducido en comparación con vehículos más grandes. ¿Vale? Un dron suele ser relativamente barato y no consume mucho. Es capaz de acceder a zonas que pueden ser inaccesibles a otro tipo de vehículos, ¿vale? Por la orografía, por ejemplo. Y además puede ayudar a reducir riesgos en tareas de inspección, por ejemplo, si hay que inspeccionar los cables de alta tensión o hay que inspeccionar la estructura de un puente. Podemos enseñar a un dron sin necesidad de que vaya una persona. La persona está sentada controlando con un mando el dron y viendo por una cámara lo que hay que inspeccionar. No todos son ventajas. También hay algunos inconvenientes, como son la capacidad limitada que tienen para transportar. Actualmente los drones no tienen mucha capacidad. Hay algunos modelos que pueden transportar hasta 3 o 4 paquetes, pero no mucho más. La autonomía reducida que tienen, tienen unas baterías limitadas y no pueden estar muchas horas viajando, sobre todo si van cargados. Y por último, otro tipo de limitaciones referentes a la legislación. No está todavía muy regulado el tema de los drones. No puedes enviar un dron a repartir paquetes por la ciudad así como así, sin pedir permisos, etc. Hasta hace mucho no se habían estudiado problemas con drones, obviamente porque no estaba desarrollada la tecnología. Empezaron primero a estudiarse problemas de rutas por nodos, como pasa siempre, los problemas de rutas por nodos son más conocidos que por arcos. Y sí que hay bastantes problemas que tratan el reparto de mercancías con drones. Pero si lo pensamos bien, realmente un TSP con una furgoneta o con un dron no cambia mucho. Cambia pues, cómo calculamos la distancia o el tiempo, pero básicamente es lo mismo. Entonces, estos problemas se centran más en combinar vehículos terrestres con drones. Una furgoneta que va cargada con drones, va recorriendo calles, suelta un dron en un determinado momento, entrega unos paquetes y vuelve a la furgoneta, y todo eso en un tiempo mínimo. ¿Vale? Eso es lo que suelen hacer los problemas de rutas por vértices con drones.
Rutas por arcos, con drones, cuando nosotros empezamos a trabajar en esto no había mucha cosa, había pocos trabajos y la mayoría se centraban más en cuestiones técnicas de cómo calculo la trayectoria para hacer los giros del dron o cómo calculo la energía consumida en función de la carga que llevo y cosas así más técnicas. Aquí hay algunos ejemplos de artículos que habían anteriores al 2016 y casi todos están en revistas de ingeniería o muy técnicas de robótica y estas cosas. Más recientemente sí que hay más trabajos, no solo los nuestros, por ejemplo, Justo Puerto y Valverde pues, tienen varios trabajos sobre rutas por arcos con drones, que están muy bien, o este de Zang, por ejemplo. Pero sigue siendo todavía un área que todavía tiene espacio para investigar. ¿Qué hace especial un problema de rutas por arcos con drones respecto de un problema donde utilizamos un vehículo tradicional? Pues la primera diferencia obvia es que un dron puede viajar directamente entre cualquier par de puntos sin necesidad de seguir la red de carreteras. ¿Vale? Si tenemos este grafo de aquí, donde esto es una lista requerida que tenemos que recorrer, y tenemos un vehículo terrestre y aquí está el depósito del que sale el vehículo y al que tiene que volver, pues no tiene más remedio el vehículo que hacer este recorrido. ¿Vale? Y volver al depósito. Si en cambio tenemos un dron, el dron puede viajar directamente a este vértice de la esquina, recorrer esta para inspeccionar generalmente esa carretera y volver al depósito, lo cual es una ruta más corta que la que hace el vehículo terrestre. De hecho, se puede considerar que el dron no tiene una red, no tiene un grafo, solamente tiene una serie de aristas requeridas que hay que visitar. ¿Vale? El mismo problema de antes, solamente nos interesa esa lista requerida que hay que recorrer, la roja, y todo lo demás nos da igual, porque como el dron puede viajar por donde quiera, pues el dron puede viajar por aquí, directamente a este vértice, recorrer esa lista y volver. ¿Vale? De hecho, me referiré en vez de arista ya, hablaré de líneas que hay que recorrer para realizar un servicio. El servicio puede ser simplemente tomar imágenes para inspeccionar una zona. Otra cuestión que diferencia el problema con vehículos terrestres o con drones es que el dron puede entrar y salir por cualquier punto de la línea que tiene que recorrer. Si tenemos este grafo aquí, el vehículo terrestre tiene que entrar por un extremo de una arista y siempre recorre esa arista completa hasta el otro extremo y a partir de ahí ya puede seguir la ruta. Pero una vez entra en una arista, tiene que recorrerla completamente hasta llegar al final, porque no hay bifurcaciones por el medio, no hay calles que salgan hacia los lados, tampoco generalmente podemos dar media vuelta y volver atrás. ¿Vale? En cambio, un dron puede decidir entrar en esta arista por el medio y empezar a recorrer solo media arista y dejarse la otra media para el final. ¿Vale? Entonces puede entrar y salir por cualquier punto de la arista en cualquier momento, según le convenga. Y una consecuencia de esto es que la forma que tengan esas líneas o aristas es importante a la hora de diseñar la ruta. Esta instancia, que es muy parecida, solo cambia en la forma de esta línea de aquí, que está curvada hacia esta, en esta dirección aquí, o al revés, en esta otra, puede tener soluciones diferentes. En esta, por ejemplo, aquí conviene que el dron salte aquí a mitad de esta línea a esta otra y complete este recorrido y luego vuelva a saltar a esta de aquí. Y en cambio, en este otro grafo, es más conveniente que el dron salte desde este extremo de la arista hasta aquí, recorra hasta aquí y luego vuelva. Entonces el punto de entrada a esta línea curvada en este caso sería un punto intermedio y en este caso sería un punto extremo, en función de qué forma tengan. Eso es algo que antes no nos daba igual con vehículos terrestres, porque una vez tú entrabas en una arista, la recorrías hasta el final y te daba igual que fuera recta o fuera haciendo S's. ¿Vale? Entonces eso, asumíamos siempre que era una línea recta. Pues aquí ya no, aquí ya tenemos que tener en cuenta qué forma tienen esas líneas que hay que recorrer para realizar el servicio. Y eso supone, en primer lugar, que ya nuestro problema ya no es discreto, es continuo, porque podemos puntos por el que puedes entrar a una línea curva hay infinitos, bueno, y recta también. ¿Vale? Y eso es un problema para la dificultad del problema en sí mismo, pero también es un problema simplemente para la representación de los datos, para generar instancias que resolver. ¿Cómo generas una instancia, un fichero de texto con datos para representar una línea curva? Eso no es fácil,
Pues la línea puede tener cualquier forma. Si restringes la que la línea solamente puede ser parábolas o cosas así, pues aún puedes formular, poner alguna función que la represente, pero si no, una forma libre con cualquier tipo de curva, eso es difícil de representar en un fichero de datos. Entonces, ¿cómo describimos una instancia del problema? Pues la única manera que se nos ha ocurrido a nosotros es lo que llamamos discretizar la instancia, poner muchos puntitos en esas curvas, cuantos más mejor, porque más se ajustarán a la forma de la curva, y asumir que entre cada par de esos puntos pues hay una línea recta. Entonces la cuestión es cuántos de esos puntos ponemos para que esté bien representada y lo que nuestra versión discreta del problema se parezca mucho a la versión continua. Porque si ponemos muchos, vamos a tener un problema muy grande, una instancia muy grande. Si ponemos pocos, se va a parecer poco al problema real. Bueno, pues aquí es donde empezamos nosotros un poco a investigar todo el tema este de los drones. El primer trabajo que hicimos, estudiábamos lo que llamamos el problema del cartero rural con drones, el Drone Rural Postman Problem, que es el más básico que hemos estudiado, que empezamos con James Campbell y José María Sánchez y Ángel Corranillo. El problema del cartero rural con drones es básicamente el mismo que el cartero rural, pero con drones. Entonces tenemos un conjunto, ahora llamamos líneas, ¿vale?, en vez de aristas, cada una con un coste de servicio asociado. Estas líneas pueden tener cualquier forma. Y tenemos un punto especial, que es el depósito, que aquí es el cuadradito este de aquí, y asumimos que el coste de viajar entre dos puntos va a ser la distancia euclidia o proporcional a la distancia euclidia entre esos dos puntos, si no realizamos ningún servicio, y bueno, hay un coste de servicio de recorrer esas líneas requeridas. Buscamos el tour de coste mínimo que empiece y acabe en el depósito y pase por todas las líneas para realizar ese servicio. Ahora es lo mismo que habíamos visto antes. Teníamos que diseñar instancias. Diseñar instancias a mano es relativamente fácil, incluso con el ordenador. Por ejemplo, esto es una instancia donde tenemos aquí un depósito, el cuadradito, y una serie de líneas, algunas curvas, otras rectas, que hay que recorrer con nuestro dron. ¿Vale? Como hemos dicho, esa instancia la vamos a discretizar, vamos a poner muchos puntitos en medio, muchos vértices, y vamos a hacer líneas, segmentos rectos entre esos puntos. ¿Vale? En esta instancia, por ejemplo, hemos puesto, originalmente había 9 líneas, hemos añadido entre 9 y 12 vértices en cada línea, dependiendo de lo larga que sea esa línea, y esto es lo que nos ha salido. Claro, esta instancia tiene muchos más vértices que tenía aquí. Y si consideramos que cada segmento es una arista requerida, tiene más aristas que lo que tendría, que líneas había aquí. Pero no solo eso, sino que además, si lo queremos modelizar como un problema del cartero rural, tenemos que permitir que nuestro dron viaje de cualquier punto de estos que hemos puesto a cualquier otro punto. Eso quiere decir que tenemos que añadir otras aristas no requeridas, que no son obligatorias, pero que se pueden utilizar si el dron lo considera necesario, para viajar de cualquier punto a cualquier punto. De hecho, tenemos que hacer el grafo completo, lo cual no es habitual en problemas de rutas por arcos, pero aquí sí. Eso quiere decir que esta instancia va a tener un total de 98 vértices si consideramos todos los puntos intermedios, 98 aristas requeridas si consideramos todos los segmentos en que ha quedado dividida cada línea, y un total de 4.753 aristas no requeridas, que no están pintadas aquí, pero que serían todas las líneas entre todos los pares de vértices posibles, cual ya es un tamaño considerable. Una vez lo tenemos discretizado el problema y tenemos el grafo completo y tenemos unas aristas requeridas y unas no requeridas, el problema realmente es un problema del cartero rural, que eso sabemos resolverlo. Podemos utilizar cualquier técnica, cualquier algoritmo de los que existen para resolver el problema del cartero rural. Nosotros hemos utilizado, por ejemplo, un algoritmo exacto que habíamos diseñado para el problema general de rutas con viento, que es más genérico que el problema del cartero rural, pero que sirve y es eficiente para este problema. Claro, ¿cuántos vértices metíamos en nuestras instancias? Eso es una cuestión clave para la dificultad de la instancia. Pues decidimos que 20 vértices era algo razonable, o nos parecía en su momento razonable, para tener una aproximación buena a las curvas de forma discreta. Claro, el problema es que con las instancias que generamos, por ejemplo, estas son algunas de las instancias que generamos, esta tiene 83 vértices originalmente y 84 líneas que visitar. Eso, una vez ponemos 20 puntos intermedios a cada,
a cada línea nos sale un total de 1.680 vértices, queda dividido en 1.681 segmentos o aristas requeridas, que tendrá el nuevo problema, pero el problema realmente son las aristas no requeridas, que nos queda al completar el grafo, que es del orden de casi 1.5 millones de aristas no requeridas. Cada arista no requerida luego en la formulación supone una variable, con lo cual imaginaos la dificultad de resolver este problema de forma óptima. Es verdad que muchas de estas aristas no requeridas se pueden eliminar con un preproceso, porque sabemos que no se van a utilizar nunca una solución óptima. Pero aún así, después de realizar ese preproceso y eliminar las aristas no requeridas superfluas, nos quedan del orden de 500.000 de aristas no requeridas, que es mucho. Entonces, utilizar 20 puntos intermedios, que es lo que utilizamos para estas instancias, puede resultar mucho en algunos casos. Pero claro, si utilizamos menos, puede que lo que salgamos sea una aproximación demasiado burda del problema original y esté muy lejos de lo que queremos resolver. Así que lo que hicimos es hacerlo por fases, ¿no? Ya generábamos lo que llamamos una instancia RPPK, donde K es el número de puntos intermedios que le añadimos a cada línea. Por ejemplo, la instancia RPPK0 sería una instancia donde no metemos ningún punto intermedio. Consideramos como un problema RPP clásico, donde solo se puede entrar por el principio o por el final, y por medios como si fuera una línea recta. La RPP1 sería la instancia donde le ponemos un vértice justo en medio de cada línea. La RPP3 es aquella instancia en la que hemos metido tres vértices intermedios, siempre a distancias, de manera que la línea quede dividida en segmentos de la misma de longitud similar, ¿vale? Entonces resolvíamos con ese algoritmo que tenemos para resolver el cartel rural, resolvíamos la instancia RPP0 sin vértices intermedios, la RPP1, la RPP3, y luego probamos también la RPP total con los 20 vértices intermedios, ¿vale? Con 1, 2 y 3 en las instancias que generamos, esta tabla de aquí, realmente, bueno, se ha quedado muy pequeñito y no se ve mucho, pero los tiempos son razonables, ¿eh? Estamos hablando incluso con 3 puntos intermedios, que la que más tarda son 13 segundos, ¿vale? Y se resuelven óptimamente. Cuando usábamos los 20 puntos intermedios, ya había algunas instancias, por ejemplo esta de aquí, que en un tiempo límite de una hora no se podía resolver, o alguna más por aquí que tampoco se puede resolver, ¿vale? Pero en general la mayoría sí que pudimos resolverlas, aunque ya con tiempos más grandes, ¿vale? Y lo que podemos ver aquí, esto que pone el porcentaje de improvement, de mejora, es lo que mejora el coste de la solución respecto a la instancia sin puntos intermedios, la RPP0, ¿vale? Y la verdad es que no había mucha mejora, no parecía que el hecho de poder entrar por el medio de una arista o por algún punto intermedio supusiera un gran avance en cuanto al coste de la solución. La mejora, creo que la más grande es esta de aquí, de 0,72%. También es verdad que es una mejora respecto del coste total, y hay que pensar que el recorrer las líneas es algo obligatorio. Entonces ese coste no nos lo podemos ahorrar, solamente podemos ahorrar en los viajes entre líneas donde no se realiza servicio. Esto realmente, paso a la siguiente transparencia, es porque, bueno, esto es un ejemplo de solución de una de las instancias, donde el depósito está aquí, estas líneas más continuas con los puntos intermedios son las líneas requeridas, y estas discontinuas son los viajes que hace volando el dron entre una línea y otra sin hacer servicio. Por ejemplo, estas de aquí o estas de aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tenemos una línea, por ejemplo, suelta, lo que suele hacer el dron es entrar por un extremo, recorrer la línea y salir por el otro extremo, con lo cual no utiliza ningún vértice intermedio. Y en general, esta de aquí también, cuando es una secuencia de líneas, todas consecutivas, entra por un extremo, recorre todas las líneas y sale por el otro, ¿vale? En cambio, si tenemos una componente cerrada, como esta de aquí, donde las tres líneas a recorrer están conectadas unas con otras de forma cerrada, todos los vértices son pares, entonces sí que suele aprovechar vértices intermedios, como este de aquí, entra por aquí, recorre este conjunto cerrado y sale por aquí, y se va a hacer otra cosa. Entonces lo que ocurre es que cuando hay muchos vértices impares, que es lo que pasa en estas componentes, hay vértices impares aquí y aquí, se suele entrar y salir por los vértices impares, y no se aprovechan esos vértices intermedios. Y cuando hay muchos vértices pares, sí que se aprovechan
Entonces lo que hicimos fue esas instancias intentar forzar a que tuvieran más vértices pares, añadiendo algunas aristas más, algunas líneas más, de forma que el número de vértices con un número de líneas par fuera más grande. Y así tuvimos estas otras instancias de aquí. No, muy bien, se me está acabando la pila del puntero. Ah, no, lo estoy tapando. Ahí. Y aquí sí que se puede ver que la mejora respecto a utilizar 20 vértices intermedios a no utilizar ninguno son un poco más grandes, ¿vale? Aquí tenemos mejoras del 3,37% o del 2%. No es que sea mucho, pero ya se nota más mejora. Pero también supone una dificultad mayor en la instancia, ¿vale? Aquí hay muchas instancias que no se pueden resolver óptimamente. Todas estas de aquí, que tienen aquí un asterisco en el porcentaje, o aquí, no se pudieron resolver de forma óptima en una hora. Luego, más vértices pares supone más ahorro al utilizar el dron y los vértices intermedios, pero más dificultad en la instancia. Bueno, eso fue nuestro primer trabajo en rutas por arcos con drones. La siguiente extensión que estudiamos, la más obvia, era al hacerlo con muchos drones en vez de uno solo. En vez de solo una ruta, pues tenemos varios drones y tenemos que realizar el servicio recorriendo esas aristas para inspeccionar las carreteras o lo que sea, con varios drones a la vez. Es lo que llamamos el Length Constraint K-Drones Rural Postman Problem. El problema de carretero rural con K-drones y distancia restringida, distancia limitada, porque vamos a suponer que cada dron puede recorrer una distancia limitada debido a su batería que se agota y hay que volver al depósito antes de que se agote. Vale, aquí ya se incorporó Paula Segura al equipo de trabajo. Vale, entonces la diferencia básica de este problema respecto al anterior es que en vez de una ruta buscamos K-rutas, K-tours, y cada tour tiene que tener longitud menor o igual a una cierta cantidad de L, que es la autonomía del dron, ¿vale? La distancia máxima que puede recorrer. Todo lo demás es igual, una serie de líneas que hay que recorrer y un depósito del que salimos y al que hay que volver. Entonces, ahora, lo que pasa también es que no solo se puede entrar y salir por cualquier línea, sino que una misma línea puede estar compartida por varios drones. Por ejemplo, puede ser que esa línea que está aquí en medio esté servida por los dos drones, por el negro y el azul. Uno se encarga de una mitad y el otro se encarga de la otra mitad. Entonces, para resolver, como este ya nos costaba resolver el anterior, este que tiene varios drones, pues sabíamos que iba a ser más difícil. Entonces, también nos planteamos algoritmos heurísticos. Entonces, lo que empezamos fue por un algoritmo de tipo mateheurístico, ¿vale? Que básicamente la idea general es que vamos a construir un tour gigante para un único tour que recorra todas las líneas sin considerar vértices intermedios, como si fuera un cartero rural, sin vértices intermedios y solo un dron, solo un vehículo. Es la instancia LCKRPP 0, sin vértices intermedios. La resolvemos como si fuera un rural y tenemos un gran tour que recorre todas las líneas. Entonces, ese gran tour lo partimos en K-tours que empiecen y acaben en el depósito y asegurándonos de que cada tour no exceda a la longitud de L. ¿Vale? En función de cómo empecemos a recorrer ese gran tour gigante, por dónde empecemos, nos pueden salir varias soluciones diferentes. ¿Vale? Entonces tenemos un conjunto de soluciones diferentes. Y a esas soluciones le aplicamos una búsqueda local basada en intercambios de aristas, destrucción de parte de la solución y reconstrucción, y una fase de optimización de cada ruta por separado. ¿Vale? Una vez tenemos esas n, bueno, de esas soluciones que hemos generado, nos quedamos con las n mejores, ¿vale? Es un parámetro, y lo que vamos a hacer ahora es incorporar vértices intermedios que hasta ahora no teníamos a cada línea. Entonces incorporamos un vértice intermedio, solo uno, el punto medio, a cada línea. Eso quiere decir que la solución de momento no cambia, pero tenemos un punto donde ahora el dron podría entrar o salir de esa línea. Entonces le volvemos a aplicar la búsqueda local, pero ahora con esos vértices. Entonces es posible que la búsqueda local haga que se utilicen esos vértices intermedios. Entonces esa solución puede mejorar y utilizar los vértices intermedios. Y después aplicamos una tercera fase consistente en añadir de forma iterativa más vértices intermedios solamente en aquellos segmentos que sean prometedores.
Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos aquí, tenemos dos líneas, una que va del vértice I al J y otra que va del J al K. En la fase 1 hemos hecho nuestras rutas y en la fase 2 le hemos puesto un vértice intermedio aquí y otro vértice intermedio aquí. Le hemos aplicado la búsqueda local y lo que nos ha salido es una ruta, que es el dron rojo, que entra por este vértice intermedio y luego se va por aquí, y otro dron azul que entra por este vértice intermedio y luego se va por aquí. Este vértice intermedio, por ejemplo, no se utiliza para entrar y salir de la lista, de la línea, pero este sí. Eso quiere decir que este vértice intermedio es un vértice prometedor. Y lo que hacemos es añadir más vértices intermedios a los dos segmentos que quedan a los dos lados. Añadimos este vértice intermedio y este vértice intermedio, porque a lo mejor es posible que la solución mejore si en vez de entrar por este, entramos por este o por este de aquí. Y este vértice intermedio lo seguimos conservando porque era un vértice que parecía bueno. Este, en cambio, que no se ha utilizado para entrar y salir de la arista, lo vamos a eliminar y lo vamos a sustituir por otro vértice que esté más cercano al punto de entrada o salida de esa línea, que es el extremo K. Entonces, en vez de poner este lo quitamos y ponemos este de aquí. Y volvemos a aplicar la búsqueda local ahora con estos vértices intermedios. Repetimos otra vez esa fase, volvemos a buscar vértices prometedores, los añadimos y volvemos a aplicar búsqueda local. Esto lo hacemos dos veces porque si no ya se hace demasiado largo. Y esa es la idea básicamente del algoritmo. Además del algoritmo mateo heurístico, hemos también planteado una formulación, no voy a entrar en mucho detalle, para resolverlo de forma óptima, entre comillas, porque de forma óptima realmente el problema es continuo y no sabemos resolverlo de forma óptima. Lo que resolvemos es una aproximación que utiliza una serie de puntos intermedios, ¿vale? Pero esa aproximación la resolvemos de forma óptima con esta formulación y un algoritmo Branch-Cut. Es una formulación que no se había utilizado hasta ahora en el problema del cartero rural, pero sí es parecida a otra que hayamos utilizado en otros problemas relacionados, ¿vale? Y que ha funcionado bastante bien, ¿vale? No me voy a meter en los detalles de la formulación, pero lo que hacemos es básicamente aplicar esta formulación para un algoritmo Branch-Cut que incorpora más familias de restricciones válidas para reforzar la formulación a la instancia número 0, es decir, sin vértices intermedios. Y luego creamos la instancia número 1, la RPP1, añadiéndole un vértice intermedio a cada línea y además, como ya conocemos la solución del mateo heurístico, le añadimos los vértices intermedios que han sido utilizados por la mejor solución encontrada por el mateo heurístico. De esta manera nos aseguramos que la solución de esta nueva instancia va a ser por lo menos igual de buena que la del mateo heurístico y puede que mejor porque tiene más puntos y además es exacto, ¿vale? Entonces resolvemos esa instancia, que llamamos RPP1, con el Branch-Cut otra vez, y luego entramos en un bucle en el que vamos añadiendo vértices intermedios de una forma similar a como hacíamos en el heurístico, buscando segmentos prometedores en el cual parece que convienen introducir vértices intermedios y eliminando los que parece que no son prometedores. Este bucle lo realizamos un máximo de 4 veces o mientras no se alcance un tiempo límite o se resuelvan las cuatro instancias que generamos. Resolvimos instancias hasta un máximo de 6 drones y con un tiempo máximo de 2 horas. Aquí me entra sobre todo la parte de la izquierda de la tabla. Aquí están las instancias aleatorias y las instancias que forzamos a que tengan más vértices pares, son parecidas a las que habíamos generado anteriormente. Esta columna es el tiempo del heurístico, que es bastante estable en todas las instancias, independientemente del número de vehículos, que está aquí, entre 2 y 6. Es bastante estable el tiempo del heurístico, ¿vale? Ronda entre medio minuto y un minuto aproximadamente, en promedio. El exacto, o casi exacto, porque no es exacto del todo, consume mucho más tiempo, ¿vale? En algunos casos llega casi a las 2 horas, en promedio. Comparando las soluciones obtenidas con el heurístico y el exacto, pues el exacto conseguía mejorar como máximo, en algunos casos, hasta el 3,38% en promedio, ¿vale? Entonces, pues ahí ya, dependiendo de si nos interesa un algoritmo más rápido o nos interesa mejorar ese 3%, pues optaremos por el heurístico o por el exacto, ¿vale? En promedio, la mejora respecto a utilizar el exacto con todas sus iteraciones o utilizar el heurístico es de un 1,5%.
Y aquí podéis ver un ejemplo de solución con 6 drones, cada drone es un color. Hay, por ejemplo, aquí una línea que está compartida por 2 drones, el drone azul y el drone rojo, ¿vale? O esta otra de aquí, el verde y el rojo la comparten, o esta, aunque no se ve tanto, también está compartida por el verde y el azul, ¿vale? Bueno, el siguiente problema que estudiamos después de este, seguimos con varios vehículos, pero lo que consideramos ahora son lo que llamamos drones multipropósito o multipurpose. Son drones que son capaces de realizar 2 tareas a la vez. Por un lado, están equipados con cámara para inspeccionar superficies y por otro lado son capaces de cargar mercancía para realizar entregas en determinados puntos. ¿Vale? Estos drones existen, no los hemos inventado. De hecho, se han utilizado sobre todo en situaciones de ayuda humanitaria para repartir medicinas o algún tipo de kits básicos y al mismo tiempo tomar fotografías de zonas que han podido quedar inundadas o carreteras que han quedado inservibles, ese tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, podemos tener aquí una serie de áreas que nos interesa fotografiar y una serie de puntos donde hay que realizar unas entregas y un depósito donde parten los drones. Entonces, los puntos se han de visitar para realizar las entregas y las áreas se han de fotografiar completamente. ¿Cómo aseguramos que se fotografían completamente cada área? Pues lo que hacemos es trazar una serie de líneas que cubran toda el área. De forma, la separación entre las líneas depende del ángulo de la cámara del vehículo, entonces cuanto más mayor ángulo pueda captar, pues más podemos separar esas líneas. De esa forma nos aseguramos que si el dron recorre todas esas líneas tendremos fotografías de toda el área. Entonces es un problema que combina vértices con aristas, con líneas. Entonces, la diferencia con el problema anterior es que tenemos un conjunto de localizaciones, cada una con una cierta demanda y un tiempo de servicio asociado al tiempo de entregar el paquete. Y cada vehículo, además de una distancia máxima L, como teníamos antes, tiene también una capacidad máxima Q, que es la cantidad de paquetes que puede llevar ese dron. ¿Vale? Entonces, podemos tener un dron que entrega un paquete, recorre algunas líneas para fotografiar un área, entrega otro paquete, recorre a lo mejor una sola línea de otra área, entrega otro paquete y vuelve al depósito, y otro que hace lo mismo pues, con el resto de líneas y el resto de puntos. ¿Vale? Los dos pueden viajar a la vez, los he puesto uno detrás de otro porque no sabía animarlos a la vez en el PowerPoint. Entonces, también hemos diseñado un algoritmo mateurístico con la misma filosofía del anterior, generar un tour gigante que se obtiene resolviendo de forma óptima un problema general de rutas en la instancia sin puntos intermedios. Lo partimos en carrutas, lo aplicamos, en este caso hemos sido un poco más sofisticados y hemos hecho una búsqueda local de descenso de entorno variable, un VND. ¿Vale? Y luego le añadimos un punto intermedio a cada arista, volvemos a aplicar la búsqueda local, el VND, y aplicamos una nueva fase, que por cierto nos sugirió Alfredo Marín en una charla, que lo que hacía era, si esta solución utilizaba un punto intermedio para entrar o salir de una línea, pues es buscar de todos los 20 o los que sean puntos intermedios que estamos considerando, analizar todos los puntos intermedios y cómo cambiaría la solución si en vez de entrar y salir por ese punto entráramos o saliéramos por otro de ellos. ¿Vale? Es un postproceso, un último paso para intentar mejorar un poquito más la solución. Vamos a ver si podemos mover este punto de entrada un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda y que mejore la solución. Pues en este caso, por ejemplo, si este punto lo trasladamos hasta aquí, pues la ruta es un poquito más corta. Bueno, también hemos hecho muchas pruebas con instancias de diferentes características, comparamos resultados, también implementamos el algoritmo Branch and Cut para resolver en este caso instancias solo sin puntos intermedios, porque cuando metíamos puntos intermedios ya hacía demasiado grande el problema para resolverlo, pero nos sirve como punto de referencia para comparar un poco la calidad del heurístico. ¿Vale? Entonces, respecto a resolver óptimamente el problema con el Branch and Cut o aplicar el mateurístico utilizando puntos intermedios,
pues aquí tenemos las mejoras, que no son muy grandes en estas instancias, un poquito más grandes en estas otras, ¿vale? Depende de la dificultad de la instancia, pero rondan el 0,2-0,3%. ¿Vale? Pero bueno, la ventaja del mate heurístico también es que los tiempos son mucho más razonables. Estas instancias se resuelven casi todas en menos de, la mayoría en menos de un minuto, y las más difíciles en 3 o 4 minutos. Si comparamos, por ejemplo, la ventaja de usar estos drones multipropósito frente al uso de drones normales que o bien reparten o bien fotografían, pues la ventaja en las instancias que estuvimos tratando ronda el 20% en promedio. Esta sería la solución. Esto es lo que habría que hacer con los drones para repartir los paquetes en los puntos. Esto es lo que habría que hacer con drones que se encargarán de tomar las fotografías de las áreas, ¿vale? Las rutas si son drones independientes. Y esta es la solución óptima si utilizamos drones con la capacidad de hacer las dos cosas a la vez, fotografías y repartir paquetes. ¿Vale? La mejora, como decía, es de alrededor del 20% en las distancias recorridas. ¿Vale? Bueno, otro problema, los problemas más recientes que estamos tratando ahora también tratan del uso de varios drones, pero desde varios depósitos diferentes. Este es el Multi-Depot Drone General Routing Problem. Es como el problema general de rutas con drones, pero ahora con varios depósitos. La diferencia es que tenemos un conjunto de cada depósito y de cada depósito sale un drone diferente. Y tenemos que encontrar CATURs, cada uno empezando y acabando en su depósito, y con una serie de líneas que hay que recorrer y una serie de vértices que hay que servir, ¿vale? Es también con vértices y aristas. Tenemos una distancia máxima y una capacidad máxima Q, como la anterior, pero cada drone sale de un vértice diferente, que es su depósito propio. ¿Vale? Entonces, tenemos un drone en este depósito y otro drone en este depósito, y cada uno tiene que volver a su depósito original. El algoritmo mate heurístico es muy parecido al anterior. Tour gigante lo dividimos en cada ruta, solo que ahora hay que dividirlo de forma que cada ruta salga y vuelva a un depósito diferente, ¿vale? Que es el depósito del dron. También podemos generar varias rutas de este tipo. Tenemos una fase de incorporación de puntos intermedios, ¿vale? Añadiendo los 3 puntos intermedios más cercanos pertenecientes a líneas distintas. Es decir, cogemos un vértice y decimos a este vértice cuáles son los 3 puntos intermedios de esos 20 que hay en cada línea que nos pillan más cerca. Pues esos 3 que le pillan más cerca a ese vértice los vamos a meter, ¿vale? Es una estrategia diferente a las que habíamos utilizado anteriormente. Y esta la podemos aplicar antes de tener rutas, ¿vale? Y luego, a partir de las soluciones que tengamos, pues podemos añadir también los vértices que quedan más cerca de los puntos que se utilizan en esa ruta, ¿vale? Entonces, la idea es o bien generar puntos intermedios que a priori, antes de resolver el problema, parecen prometedores, o utilizar puntos intermedios que, una vez sabemos más o menos por dónde va el dron, podemos utilizar para mejorar esas rutas, ¿vale? Entonces, usamos 2 versiones de mate heurístico, una que empezaba poniendo puntos intermedios y después aplicaba la construcción del tour gigante, la búsqueda local, más puntos intermedios y otra búsqueda local, o uno que empezaba primero construyendo el tour y aplicando la búsqueda local, después añadiendo puntos, otra vez la búsqueda local, otra vez más puntos y otra vez búsqueda local. La diferencia es básicamente dónde se añaden estos puntos intermedios de la primera regla, si al principio del todo o una vez ya hemos construido parte de la solución. Y lo que vimos es que la estrategia que mejor funcionaba era la segunda, la que consistía en primero empezar a construir el tour sin puntos intermedios, y una vez que ya sabemos más o menos el tour sin puntos intermedios cómo va, a partir de ahí generar los puntos intermedios prometedores. ¿Vale? Por ejemplo, en estas instancias la primera estrategia nos daba 42, en 42 de ellas la mejor solución, y la segunda nos daba la mejor solución en 64 de las instancias. ¿Vale? Los tiempos eran similares también. También hemos comparado
las mejoras respecto de un branch and cut que no utiliza puntos intermedios, solo hace las líneas originales sin puntos intermedios. Y bueno, teníamos mejoras de alrededor del 1%, entre el 0,2% y el 2,94% de máximo. Más problemas que hemos estudiado. Este es el que llamamos el Low Dependent Drone General Routing Problem. Es un problema ahora con un único vehículo, un único drone, pero donde los costes, los tiempos que nos cuesta volar de un punto a otro, dependen de la carga que lleva el drone. Porque una cosa que tienen los drones es que el peso que cargan influye mucho en la velocidad que pueden alcanzar o en el consumo de energía. Entonces, es importante tener en cuenta esa carga a la hora de determinar las rutas, ¿vale? La diferencia respecto del problema, los problemas anteriores, es que los tiempos de viaje de un punto a otro son proporcionales al producto de la distancia recorrida por el peso del dron. Y ese peso incluye el peso bruto, el peso en vacío del dron más la carga que transporta. Y ese peso va cambiando a lo largo del recorrido. Al principio va muy cargado y luego va menos cargado, ¿vale? Y además también el servicio de cada vértice también implica un tiempo de aterrizaje y despegue que también es proporcional al peso que lleven. Entonces, el dron puede empezar viajando muy lento, descarga un paquete, ahora va un poco más rápido, descarga otro paquete y al final va más rápido porque tiene menos carga, va en vacío ya. Entonces, además, lo que hacíamos, lo consideramos es que, bueno, asumimos que cada dron, que con un dron es suficiente, ¿vale? Es un problema con un único dron, cada dron es suficiente para cargar toda la demanda que hay y para recorrer todas las líneas necesarias. Y lo que hacemos es, de momento, todavía es en lo que hemos estudiado este problema, todavía no hemos conseguido vértices intermedios para entrar y salir, ¿vale? Eso sería un paso siguiente en el problema. Y consideramos nuestra solución como una secuencia de caminos que va de un vértice requerido al siguiente, es decir, sale del depósito, recorre unas líneas o no, y va hasta un vértice requerido y descarga un paquete, y eso es lo que consideramos como un camino. Y luego hay otro camino que va desde ese vértice requerido hasta el siguiente vértice requerido donde descarga el siguiente paquete, y por el camino puede visitar algunas líneas o no, ¿vale? Entonces tenemos una secuencia de caminos, cada uno empieza en un vértice requerido y acaba en otro, y el primero empieza en el depósito y el último acaba en el depósito. Y la formulación que he puesto aquí simplemente es para que veamos la complejidad de la función objetivo, y es que esta función objetivo de forma natural es no lineal, porque tenemos una variable que es la variable Q, que representa la carga que transporta el dron en cada uno de esos caminos, ¿vale? Durante el camino la carga es constante, pero el momento en que acaba el camino y deposita un paquete, la carga disminuye y cambia. Entonces esa variable nos dice, Q nos dice cuánta carga lleva el dron en cada uno de esos caminos P's que hay. Y está multiplicada por las variables X e Y, que son las variables que dicen qué arista recorremos, y luego por la distancia de cada arista. Con lo cual tenemos una función no lineal. Intentamos meter la formulación no lineal en el CPLEX, que es lo que utilizamos nosotros normalmente para resolver estos problemas, y no funcionaba, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue linealizarlo. Este tipo de funciones objetivos no es muy difícil de linealizar. Hay una serie de restricciones y variables estándar que te permite linealizar estas funciones objetivo, y a costa, eso sí, de añadir más variables y más restricciones al problema, ¿vale? Entonces hicimos eso. Resolvimos el problema, como aquí no teníamos de momento puntos intermedios, lo hicimos de forma óptima con el branch and cut, con instancias de hasta 7 vértices requeridos, porque aquí lo que más determina la dificultad de la instancia es el número de vértices requeridos, porque cada vértice requerido que tengas, cada paquete que tengas que entregar, supone un camino más que añadir a la ruta, y eso supone un juego más de variables. Hay que se multiplica el número de variables que utilizas por el número de caminos y de paquetes que tengas que entregar. Aún así, funcionó mejor de lo que esperábamos y pudimos resolver instancias hasta con 7 vértices requeridos. No todas, pero algunas, ¿vale? Y en un tiempo límite de 2 horas, ¿vale?
y en las que no se resolvían los gaps, la distancia entre la cota inferior y la cota superior al final del branch and cut pues, no era muy alta, en promedio del 1,28%. Y el último problema que estamos estudiando, ¿vale?, es el que hemos llamado min-max multi-trip location arcroutine problem. Y podéis ver que aquí aparece la palabra location, porque es un problema que en el fondo es un problema que incorpora localización a las rutas. ¿Vale? En este problema, bueno, casi se va a entender mejor con el dibujito. Lo que tenemos es un depósito central donde hay una serie de vehículos terrestres, furgonetas. Cada furgoneta lleva cargado un dron. Entonces, esa furgoneta... bueno, y luego hay una serie de puntos, que son los azules, que son los puntos de lanzamiento. Entonces, las furgonetas van a un punto de lanzamiento y de ahí paran, descargan el dron y lo lanzan. Y ese dron ha de salir volando y recorrer una serie de líneas rojas, de estas de aquí, sin que se le acabe la batería. Cuando se le va a acabar la batería, vuelve a la furgoneta, le puedes cambiar la batería y puede continuar haciendo más vuelos. El número de vuelos que puede hacer es infinito, entre comillas, tanto como baterías tengamos cargadas en la furgoneta, pero eso no ocupa mucho espacio, así que puede ser muy grande. Entonces, tenemos un único dron en cada furgoneta, pero cada dron puede hacer muchos vuelos, siempre que vuelva la furgoneta a cambiarle la batería. Entonces, la furgoneta sale a un punto de lanzamiento, lanza el dron vuelve cuando se le acaba la batería, y vuelve a salir, y vuelve a la furgoneta, y después la furgoneta vuelve al depósito. Y, perdón, se me ha ido... Bueno, la otra furgoneta hacía algo parecido, ¿vale? Una animación. Me pasa igual, como no puedo animarlas a la vez, pues va una tras de otra. También fijaos que hay tres puntos posibles, puntos de lanzamiento, pero solamente se utilizan dos, uno porque hay dos furgonetas. Hay más puntos de lanzamiento que furgonetas. Y podemos elegir cuáles utilizamos. De hecho, incluso el depósito original puede ser un punto de lanzamiento. Entonces, realmente es un problema que tiene un componente de localización porque realmente hay que decidir qué puntos de lanzamiento utilizamos. Y cada punto de lanzamiento tiene un coste que es el coste de la furgoneta, el tiempo de que le cuesta a la furgoneta ir hasta aquí y una vez han acabado los vuelos volver al depósito. Entonces, es como si cada punto de lanzamiento tuviera un coste de apertura. Entonces, podemos abrirlo o no abrirlo, poner nuestro depósito ahí o no ponerlo. Y el objetivo, bueno, el objetivo no lo he dicho, pero el objetivo es, el tiempo de cada furgoneta es el tiempo de viajar al punto de lanzamiento, más el tiempo que está el dron dando vueltas por ahí, hasta que decide volver por última vez a la furgoneta, más el tiempo de vuelta de la furgoneta al depósito. ¿Vale? Eso es el tiempo de esa furgoneta, de ese vehículo. Entonces lo que queremos es minimizar el máximo de los tiempos de todas las furgonetas. Es decir, acabar la faena lo antes posible. Que la última furgoneta vuelva lo antes posible al depósito. Es un problema min-max. Minimizamos el máximo de los tiempos. ¿Vale? Hemos probado con una formulación branch and cut, pero tiene un problema. Y es que un índice de las variables es el número de vuelo que puede hacer cada dron. Y ese buen número de vuelos no lo sabemos. No sabemos cuántos vuelos va a hacer cada dron. Entonces, tenemos que ponerle un límite. Como no lo sabemos, pues tenemos que poner un límite muy alto. Y como ese límite es muy alto, quiere decir que tenemos muchísimas variables, la mayoría de las cuales no vamos a utilizar para nada, seguramente. Pero es un problema que tiene infinidad de variables y con una formulación para resolverlo con branch and cut no funciona. O las distancias que se pueden resolver son muy, muy pequeñitas. Entonces, como tenemos que agotar el número de vuelos para cada dron y no sabemos a priori cuántos necesitamos, pues no es una formulación que sea muy prometedora. Así que estamos probando con una formulación por columnas para utilizar un algoritmo branch and price. Ahí tenemos la ventaja de que no tenemos por qué limitar el número de vuelos, es una formulación, una descomposición típica, como si fuera un problema set covering, problema de cubrimiento, y luego un pricing problem, donde generamos rutas, vuelos potencialmente buenos para esos drones. ¿Vale? Y también estamos trabajando en un algoritmo matemático, pero esto de momento es todavía un trabajo que está a medias, ¿vale? Está todavía sin desarrollar. Estamos todavía dándole vueltas porque la dificultad aquí es cómo generar rutas, cómo generar columnas para mejorar la solución y cómo demostrar que no se puede mejorar esa solución. ¿Vale? En un futuro esperamos tener resultados de esto.
Y para finalizar, simplemente he puesto aquí los artículos que hemos escrito, algunos están ya publicados de cada problema de los que he presentado aquí, otros están enviados, bueno, este nos acaban de decir que está casi aceptado, pues todavía no, y algunos que están en preparación, ¿vale? Y bueno, todas las instancias y resultados que vamos teniendo están disponibles en la web, tenemos una web donde vamos incluyendo todos los bancos de datos y todos los resultados, ¿vale? Disponibles para quien quiera acceder a ellos. Y eso ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaac. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta, Javier? Bueno, en primer lugar, felicitarte por la charla, me parece muy interesante. Y segundo, tenía un par de cuestiones. Primera es si preguntarte si habéis pensado en desarrollar técnicas metaheurísticas, porque entiendo que un poco la calidad de la solución depende, me ha parecido a mí entender, del número de puntos intermedios que pongamos al problema. Entonces, al principio has dicho, probamos con discretizar el problema poniéndole 20 puntos intermedios, pero eso lo hace inabordable, tanto desde el punto de vista exacto como a lo mejor con un math heurístico. Pero si lo discretizáramos con tantos puntos intermedios, a lo mejor una meta heurística sí que podría resolverlo. Entonces, si habéis pensado el diseño de meta heurísticas un poco en esa línea. También entiendo que el número de puntos intermedios a lo mejor se podría establecer en función de la distancia de la línea y no hacerlo fijo para todas las líneas. Eso es la primera pregunta. Y la segunda es si habéis pensado o si tendría sentido en alguno de estos problemas plantear un problema multiobjetivo, o sea, que el objetivo no sea solo, por ejemplo, minimizar el coste total del servicio o el tiempo total necesario, sino que pueda plantearse un objetivo adicional, como puede ser, maximizar la calidad de las imágenes que el dron hace. No sé si tendría sentido. Bueno, respecto de los metaheurísticos, bueno, en el fondo, bueno, aparte de que todo lo que hacemos en realidad es heurístico porque el problema original es continuo, entonces todo lo que hacemos es una aproximación. Sí que es verdad, por ejemplo, parte del math heurístico es un VND, la fase de búsqueda local. Hemos probado a utilizar ese VND poniendo más puntos intermedios, porque aquí lo limitamos a solo unos pocos. Lo que pasa es que, aún así, utilizando el VND solamente y poniéndole muchos puntos intermedios, eso consume tiempo, ¿vale? Se ralentiza bastante, ¿vale? Podríamos intentar probar otro tipo de estrategias de metaheurísticos, ¿vale? No solamente VND, sino otro tipo de algoritmos, pero de momento no lo hemos intentado. Y en cuanto a diferentes funciones objetivo o multiobjetivo, la verdad es que de momento no nos hemos planteado considerar otro tipo de objetivos. Siempre tiramos por minimizar el coste total o la distancia total o el tiempo total. ¿Qué otro tipo de objetivos podríamos utilizar aquí? Pues no sé en este momento en qué podríamos pensar. Pero si fuera podríamos asociar un beneficio a las entregas de paquetes, por ejemplo, y maximizar también el beneficio de recogida o algo así, por ejemplo, sería una posible línea para investigar multiobjetivo. Pero de momento no nos lo hemos planteado. ¿Alguna pregunta más? José Luis. Gracias. El postproceso, que me parece, bueno, todo me parece muy chulo, pero el postproceso, ¿lo hacéis también de manera discreta? El ajuste final que sugirió Alfredo Marín. Ajá. De forma, sí, porque es que no hay forma de describir las curvas si no es de forma discreta. No sabemos decirle a nuestro código, toma, aquí tienes una curva, ajústala, ¿vale? A no ser que te limites las curvas a un determinado de formas concretas, pues una parábola o cosas así. Porque inicialmente no tenéis, ¿cómo están descritas esas curvas? Bueno, para generar las instancias, pues cogíamos los dos extremos y
asignamos una serie de un parámetro de curvatura a la línea que para determinar cómo de curvada estaba esa línea, pero claro, luego eso hay que escribirlo en un fichero de datos para que lo lea tu algoritmo. Entonces, ¿cómo lo escribes eso? Con puntitos. No se nos ocurre otra manera que hacerlo con puntitos. Entonces, nuestro algoritmo lo que lee son puntitos. Pero a posteriori no podríais usar el parámetro ese que curva... En teoría, sí, porque al final esa curva responde a una función que se puede describir con variables, pero es complicado y realmente la mejora que ganarías... Sería mínima. Para un proceso final que lo único que va a hacer es moverte un puntito, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, va a ser muy pequeña. Muy bien, pues eso era. Bueno, pues muchas gracias, Isaac. Nos ha gustado mucho la charla y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.